señor Antonio Blasque. Pasa, ahora le llevo. Lo primero, darle la enhorabuena aquí a los señores, a la lista del PSOE, al nuevo alcalde, a Jesús Martín, que nos va a durar muchos años. Así que pues un aplauso para este pedazo de alcalde que vamos a tener. Yo dos cosas, porque ahora que ya tampoco estamos aquí para muchos discursos. Uno es que el juez habló hace unos meses y ahora habló al pueblo. Bien, entonces, pues, al resultado, agradecer a los vecinos, pues, la diferencia y el esfuerzo que han hecho en dar esta mayoría tan absoluta que hacía mucho, mucho. Estamos hablando de 20, 30, 40 años que no lo hacía, de dar esa gran mayoría. Marea Blanco, ahora. De que. Venga, te dejaron. ¿Qué más vale que yo? No, sí. Bueno, ya va diciendo que de esa gran mayoría, agradecer a todos los vecinos, como digo, que hayan, nos hayan dado esa mayoría, que a partir del lunes, ya lo hemos comentado, hay que empezar. El lunes que mañana vamos, es dentro de una hora, es dentro de poco, hay que empezar a trabajar para ganar las próximas elecciones. A la nueva lista y a Jesús, yo creo que lo que os dejamos, ¿no? Es que esta victoria, como es lógico, es compartida por todo el partido. Lo que os dejamos, yo lo que te decía antes, Jesús, la herencia, que os vamos a dejar, no es como lo que siempre pregona el PP, no, esto es una herencia. Es sanear y es una herencia de 4 más 4. Nos hemos dejado 4 más 4. Nos hemos dejado estos 4 y margen para otros 4 más. Entonces ahora con lo que tiene que currar, hay que gobernar para todos los vecinos. Yo creo que esa es nuestra diferencia, es lo que nos marca, porque hemos gobernado para todos los montelurianos y hemos hecho que vecinos, que amigos, que ciudadanos de Monterrubio que no nos votaban, que no nos han votado, a lo mejor a mí no me han votado, resulta que esta vez han votado la nueva lista pensando a lo mejor en mí. Y yo he aguantado 11 años sin que me votaran. Entonces hay que gobernar para todos. Y eso llevará a que seamos capaces de conseguir los 7 concejales que por esto no lo hemos conseguido. Así que, pues nada, a trabajar. A trabajar. Para que disfrutemos estos 4 años, que lo van a disfrutar los monterrubianos y que dentro de 4 años podamos estar aquí celebrando otra victoria. Así que, sabéis que no hay ningún problema en consultar, pero también ahora tú vas a ser alcalde, vas a ser número uno y eres el que tiene que tomar las decisiones. Por lo tanto, yo ya pues paso a un segundo plano y tú eres el número uno. Así que, pues, bueno. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que haciendo así un pequeño resumen de la campaña electoral,
Yo estoy súper contento. Lo primero que soy... Lo primero que sí que es verdad, que bueno, es un número uno, por decir un número. Hemos sido un equipo de 15, miento, no solo de 15, ha sido de más, Antonio, porque el partido, el equipo que estamos actual también ha colaborado. Hemos estado a piñón fijo desde que empezamos. Hemos apostado por gente joven, la gente, los ciudadanos de Monterrubio nos han respondido. Aparte de apostar por la gente joven, hemos apostado también por una campaña limpia y transparente. Hemos acertado, no hemos querido entrar al trapo. Y la verdad es que yo, hombre, me alegro personalmente de los resultados que hemos tenido. Unos muy buenos resultados, muy, 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 muy buenos. Hemos estado rozando los 7 concejales por 20, como decía el otro día en el meeting que hice aquí, que íbamos a ir por los 7. Y nos ha faltado esto. Pero estoy seguro que dentro de 4 años, si hacemos el trabajo que queremos realizar, lo vamos a conseguir, pero con creces. Y lo que sí que quiero decir son dos cosas. A lo mejor, lo tuve que decir el día de mi presentación, es decir, presentarme como el candidato Jesús Martín, pero no me arrepiento en ningún momento de haberme presentado como Menda Lerenda, ya que me la han echado por cara varias veces. Y en una de las fotos que ponían en el Facebook, en el que el balance que hacía el Partido Popular, que era bueno, buenísimo, porque había venido el consejero, había venido Monago, y decía que el balance era mucho mejor para ellos, más que yo, que de echar una foto con un condenado. No me alegro de haber echado la foto con un condenado, sino con 6. Porque esa condena significa que esta gente ha peleado por el pueblo, cosa a ellos que no han tenido huevo de hacerlo. Y de ahí los resultados que hemos tenido hoy. Yo creo que la gente ha sabido reconocer lo que era lo bueno para Monterrubio. Y lo único que quiero decir es que, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, que conmigo todos seremos ciudadanos de Monterrubio. Muchas gracias. Quiero dejar a mi candidato, que lleve las palabras. Kiko, me estaba deseando, ven para acá, Kiko. Sí. Acércate. Esto es una trampa, macho. Yo la verdad es que a mí lo que más me preocupaba de estas elecciones, mucho, me preocupaba mucho, que lo escuchaba por ahí en varios sitios, y es que yo era el más viejo. Yo era el más viejo de la candidatura, macho. Es que son muchos pesos. A mí nunca me habían dicho que yo era el más viejo, nunca. Y hasta ahora, que resulta que ya lo he escuchado en varios sitios, pues tú eres el más viejo de la candidatura. Madre mía. Eso afecta mucho. Pero bueno. No va a ser un broma, pero tenía el más viejo de 75. Fuera de broma, yo estoy muy contento con la candidatura que llevamos. Veo a la gente muy dinámica, con ganas, y la verdad es que yo estoy muy contento. Espero que vayamos, me estoy poniendo nervioso. No se nota, Kiko. No se nota. Pero mira aquí, hombre. Cuando hablo a la gente, yo digo lo que siento, a mí no me preocupa nada. Y yo lo único que quiero es que los que me conocen de toda la vida, saben cómo soy, me implico en lo que hago y espero que de estos 4 años saquemos, y toda la gente del Monterrubio, pues de esta candidatura nos aprovechemos todos, porque al final vamos a trabajar todos por Monterrubio. Gracias. Gracias.
que estoy orgulloso de pertenecer a este grupo humano. Son gente joven, dinámica, como ha dicho Jesús. Y bueno, en fin, y que estoy orgulloso y que, en fin, vamos a luchar porque este pueblo sea mucho mejor, que tenga futuro, igualdad, como decía, progreso. Y es un honor para mí pertenecer al Grupo Socialista de Monterrubio. ¡Y viva el Partido Socialista! ¡Viva! Al final, orgulloso de pertenecer a esta candidatura, una candidatura de gente joven, preparada, ¿no? Que, bueno, que hemos estado más solos que la una, dicen algunos, ¿eh? Sí. Menos mal que hemos estado más solos que la una. Porque si llegamos a estar acompañados, yo no sé lo que hubiese pasado aquí, ¿eh? Cuidado. Lo que sí que está claro, que esta candidatura va a dar mucho que hablar. Y va a dar mucho que hablar porque vamos a seguir en el mismo camino que el PSOE de Monterrubio lleva en estos últimos años. Que decían con los papelitos estos que tiraron, que es que no, el PSOE, resulta que el PSOE de Monterrubio no sabe hacer las cosas. Sí sabe hacer las cosas, hombre, claro que sabe hacer las cosas. Y prueba de ello son los resultados que hemos tenido esta noche. Que son los mejores resultados que hemos tenido en la democracia. Los mejores resultados que ha habido en una democracia. Y vamos a seguir trabajando para ello. Con gente joven, preparada, comprometida y con ganas de hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que sabemos hacer los socialistas de Monterrubio? Así de claro. Y yo Estoy orgullosa de pertenecer al partido. Y bueno, aquí estamos. Bueno, lo primero decir, no te pongas nerviosa. Hemos pasado un día con mucho nervio, la verdad. Hemos pasado un día malo, por decirlo de alguna manera, agotador. Pero bueno, que al final estamos muy contentas y yo sobre todo, aparte de por nosotros, por él, que es con mi primo, bueno, además un primo, es mi hermano, y que lo quiero mucho, entonces lo conozco desde que tengo recuerdo y por la persona que es, se merece estar donde está. Quiero mucho. Bueno, para terminar, solo decir que, como dice la canción, esa canción tan preciosa que tenemos, adelante por los sueños que están por venir. ¡Venga! ¡Vamos por ellos! Pedazo de candidatura, todo lo que hemos tenido detrás, no pensáis lo que hemos estado sufriendo desde el principio, para arriba y para abajo, que ya da más vueltas que un ripión, no lo podéis ni imaginar, pero creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias a todos, soy unas máquinas, como les digo siempre, y espero que lo hagamos como tenemos pensado hacer, todo muy bien, desde el principio, desde el primer día hasta el último, sin cambiar nada de lo que tenemos en el programa. Que se cumpla todo. Y punto. ¡Campo Bravo, que suba por arriba! ¡Ese pan sí no se va a quedar sin hablar!
gracias. ¿Y qué digo? Si no sé qué decir ahora mismo. Bueno, Nerea, ¿vas a decir algo? ¡Sí! Pues yo lo único que tengo que decir es que estoy orgullosa de ser del Partido Socialista. Y ahora, ¡eso es para papá! Bueno, pues nada, solo simplemente decir lo que hemos dicho, de que a seguir trabajando para todas aquellas personas que han depositado su voto. Se sienta orgullosa y orgulloso de haber depositado el voto en este pedazo partido que lleva trabajando 135 años a nivel nacional. Muchas gracias. Venga.